¿Qué tal, amigas y amigos? El gusto de poderles saludar en esta oportunidad. Abrimos el diálogo con quienes están de candidatos para lo que será la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pastaza. Gracias al aporte de pues quienes conformamos los medios digitales, en este caso Ecoamazónico y Pastaza al Día. Gracias también la colaboración y el apoyo de esta cafetería bonita, interesante, que precisamente está ubicada en el centro, en el corazón de Puyo, como es Cafetería Cinnamon. Le damos el agradecimiento a sus propietarios y a usted, que es la parte muy importante que nos acompañará en este transcurso. Hoy conversaremos con los candidatos que estarán participando este fin de semana. Uno de ellos será elegido por parte de todos los gestores culturales como el nuevo director de lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pastaza. Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de esta noche, de esta conversación con mis invitados. Gracias por estar con nosotros. Comparta, comente y por supuesto dele like. Apoye a quienes están ahora participando. Bienvenidos una vez más. Arrancamos este diálogo. Quiero dar la bienvenida a mis candidatos. Gracias por estar acá. Sin orden de lista, como ustedes están inscritos, ellos están legalmente inscritos y también subidos al portal de la Casa de la Cultura Núcleo Ecuatoriana con sus planes de trabajo, con su equipo de trabajo, y es la oportunidad de conocerlos. Voy a empezar desde el licenciado Marcelo Gálvez, quien nos dirá sus nombres completos, su edad y un poquito conocerle su trayectoria en el tema cultural. Bienvenido, licenciado Marcelo Gálvez, que por cierto, él está participando por la lista 2. Bueno, disculparán, ahora sí estamos bien. Bueno, quería agradecer a los medios digitales, tanto a Ecoamazónico como a Pastaza al Día, a usted, pues, Keta, licenciada Keta, quien está dirigiendo este conversatorio. Voy a dar unas palabritas desde el ancestro cultural, de lo que nosotros hemos conocido, ¿no?, desde nuestras raíces, también de los pueblos amazónicos. Cabunata, Huauquiguna, Paniguna, Ñuca Xutimán, Marcelo Gálvez, Ñuca Yactamanda Montalvo Chamuni, Kaibi ña Ashka Wata Ñuca Chibi Causarani, Kunaga Kaibi Ñuca Causani, Puyuy, Ñuca ga candidato Casa de la Cultura, lista Iscuimani, Kaisaba Ropunja Tiangarón, elección Nishka Casa de la Cultura, Mushu Apu Lijarán, Shinasha Kangunata, Ñuca pues Munani, Kanga Yanapungawa, Kangunawas Yanapungaichi Ñucata. Gracias. Bueno, mi nombre es Rafael Marcelo Gálvez Guerrón, vengo desde las raíces fronterizas de Montalvo, donde nací, un 8 de abril de 1966, y bueno, estoy acá en calidad de candidato, nuevamente, ¿no?, con este nuevo reto, diríamos así, porque queremos reactivar la identidad cultural de nuestra provincia de Pastaza. He escrito varios trabajos poéticos, en su momento Pinceladas, y América, ¿quién eres?, que es una forma de poesía protesta que lo hicimos por motivo de los 500 años de resistencia indígena en la mal llamada conquista española. Más bien, es una alteración que se hizo a los pueblos indígenas de nuestra América Latina. Luego hicimos el primer trabajo investigativo de las culturas indígenas de Pastaza, donde hicimos un trabajo en territorio y con los protagonistas. Esto también fue un trabajo muy representativo que incluso en las instituciones educativas tuvo gran demanda y se agotó, pero no hemos podido hacer la reedición de este trabajo porque se requiere de tiempo, se requiere de dinero y de recursos también, tanto humanos como tecnológicos. Y finalmente compartimos con el doctor Marco Vargas Zúñiga un libro como coautor sobre la tragedia Tarahumenane, llamada Los Últimos Guerreros de la Selva. Esa es una trayectoria dentro de las artes literarias donde yo estoy pues prácticamente vinculado, ¿no?, a la poesía, a la literatura y a la investigación dentro del campo literario. Esto podemos ser, a grosso modo, en manera de síntesis resumida, la trayectoria de mi vinculación artística. Muchas gracias al licenciado Marcelo Gálvez. Está participando en la lista 2 para esta oportunidad en lo que tiene que ver la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza.
Sigo también y le doy la bienvenida a la señorita Mayra Barros Paredes, quien también está participando, conocer un poquito sus nombres, su edad, su trayectoria y claro, por supuesto, que la ciudadanía la pueda conocer. Muy buenas noches, Keta, muy buenas noches a los compañeros que están tras cámaras también, qué gusto poderles acompañar y sobre todo qué gusto poder compartir este espacio junto a quienes hacemos arte, el licenciado Marcelo Gálvez, que en su momento fue mi compañero de medio de comunicación, mi estimado Freddy también, que como siempre nos encontramos en distintos escenarios, es bonito enriquecernos en este medio y sobre todo poder compartir, ¿no?, estos espacios que nos permiten conocernos un poco más, no somos rivales, somos compañeros en este proceso, que estamos buscando un mismo bien común, que es el mejorar la vida institucional de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Mayra Alexandra Barros Paredes, nací en la ciudad de Puyo, actualmente tengo 32 años, vivo de la gestión cultural, soy una emprendedora de esta provincia, trabajo netamente en el ámbito de cultura. Me dedico a esto desde muy niña, desde los 12 años empecé en danza, empecé formando grupos de música, los típicos de aquella época, ¿no?, de tecnocumbia en el colegio, que nos gustaba mucho con el grupo de amigas con quienes nos enrolábamos en esa época. Ya luego, pues aproximadamente a los 15 años me involucré al primer medio de comunicación, que fue La Mega, en su momento de don Walter Moyano y doña Vilma Benavides. Empecé mi mundo de la locución junto a Marcelo Benítez, que por cierto le envío un saludo, un gran colega que ya dejó los medios de comunicación, pero tiene una trayectoria espectacular. Así es como Mayra Barros caminó, actualmente soy locutora de profesión, presentadora profesional, avalada por la FENARPE, que es la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, y también por ASOARPA, aquí en Pastaza, soy miembro también de esta asociación, que como siempre nos gusta, ¿no?, formar parte del mundo artístico. Soy una mujer que viene de raíces muy humildes, mis padres son campesinos, mi madre costurera, que siempre nos inculcó el amor por el trabajo, el amor por hacer bien las cosas, el amor por dedicarnos ese tiempo a cosechar y cultivar cada una de las aptitudes que tenemos. Y todos somos artistas. Actualmente en el ámbito artístico me dedico a lo que es locución, animación. Tengo mi emprendimiento que se llama Diverti Club Puyo, que por cierto, de paso, les invito a seguirme. Tenemos también actualmente pues nuestro proyecto, como son Premios Anturio de Oro, Renacer Radio TV también, que son dedicados netamente al ámbito cultural. Dentro de ello, también me dedico a lo que es pintura, ¿sí? Hago pintura corporal, es otra de las cosas que estoy haciendo. Llevo aproximadamente ya un año escribiendo un libro de mi historia, de mi proceso, de lo difícil que fue para Mayra Barros llegar a ser lo que ahora es. Y sobre todo, una fuente de inspiración para muchas personas que saben que el camino que yo he recorrido no ha sido fácil, pero para mí es un honor, un orgullo estar junto a ustedes y sobre todo mi gratitud con Papito Dios, que es Él quien me ha puesto en este camino y me permite seguir junto a ustedes brindándoles el servicio y como siempre el cariño y el respeto que yo les tengo a todos mis ciudadanos, a todos mis amigos y vecinos de la bella ciudad de Puyo y provincia de Pastaza. Muchas gracias a la señorita Mayra Barros, quien está participando por la lista 3. Seguidamente le doy la bienvenida y el saludo a Freddy Zambrano, quien participa por la lista 4. Bienvenido, Freddy, gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero quiero empezar dando gracias a Dios porque nos ha permitido estar en esta noche, los tiempos de Él son perfectos. Saludar a mis compañeros de panel, a Mayrita, a Marcelo, quienes son gestores, actores culturales, a los medios de comunicación que han organizado este conversatorio que están tras cámaras. Un saludo a nuestra provincia de Pastaza, a nuestros gestores, a nuestros actores culturales, a todos los que se desempeñan en esta linda actividad. Bueno, mi nombre es Freddy Antonio Zambrano Guerrero, nace el 28 de enero de 1972, tengo 49 años, nací en una tierra rica de cultura y de tradiciones en Pujilí, en la Tacunga. Pujilí es catalogado como el patrimonio intangible del danzante, así es que venimos desde allá. A los 5 años vine a la ciudad de Puyo porque mis padres vinieron a Pastaza a trabajar netamente en el Consejo Provincial y bueno, desde ahí, radicado acá, más que ser de donde nací, creo que hoy corre por nuestras venas el amor a esta provincia que nos ha abierto las puertas.
Estudié en la escuela Valladares, luego pasé al Colegio Vicentino hasta el tercer curso. Me vinculé en el Instituto Camilo Gallegos Domínguez por una pasión de ser maestros. Y bueno, ahí conocimos parte de lo que es hacer actividad cultural conjuntamente con los docentes y compañeros del Instituto Camilo Gallegos Domínguez. Luego nos graduamos de profesores en el Instituto Pedagógico. Y bueno, mi vinculación cultural siempre ha estado en la danza. Hemos integrado el conjunto ecuatoriano de proyección dancística, que es dirigido por Walter Robalino, un conocido bailarín, maestro. Nos hemos vinculado desde ahí a la Casa de la Cultura, me abrieron las puertas como instructor. Formamos el grupo de danza ELSA, lo cual me llegó a tener un reconocimiento al mérito cultural. Luego de eso formamos el grupo, la Corporación Cultural Ayahuma, quien está a cargo de nuestro gran amigo Osvaldo Chassi. Luego formamos el grupo de proyección dancística Renacer, está a cargo ahora de otro gran amigo, Darío Chassi. Y hemos fundado y hemos formado el Ballet Provincial de Pastaza. Cada una de estas agrupaciones tiene una temática distinta. Ayahuma es tradicional, el grupo de proyección dancística tiene una proyección y el ballet trabaja en lo que es contemporáneo y en lo que es neoclásico. Venimos trabajando también nosotros vinculados en el Ministerio de Educación, lo que antes era Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Trabajamos cerca de 19 años al servicio de la Subsecretaría de Cultura, donde habían proyectos y trabajos en donde tenían que realizar la tesis de grado, y bueno, mi área estaba encargada de la danza. Luego tuvimos la posibilidad de prestar servicios 2 años en el Ministerio de Cultura. Prestamos ahí con una comisión de servicios, trabajamos con varios proyectos, con personas con discapacidad, con nacionalidades, y luego de eso pasamos a la Universidad Estatal, en el cual formamos el BUC, que es el Ballet Universitario Contemporáneo. Estuvimos 1 año y medio, pasamos a la Secretaría del Deporte, en donde pudimos nosotros también trabajar con el adulto mayor, en actividades recreativas, con la danza, con la música, y luego hemos estado trabajando en el Distrito de Educación, y bueno, siempre vinculado con la danza. Venimos del colectivo Curimaki, que quiero expresar nuestro saludo a grandes amigos como Sergio Carranza, David Túqueres, Milton Guambo, Fernando Freire, y mucho Osvaldo Chassi, y también al colectivo Pastaza por la Cultura. Una parte de nosotros que siempre nos mueve es el amor a la cultura. Hemos venido desde la gestión cultural sin muchas veces apoyo de instituciones, y creo que es hora de tomar protagonismo dentro de estas actividades. Muchas gracias a Freddy Zambrano, está participando por la lista 4 en esta oportunidad para ser parte de lo que es la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza como el nuevo director, si es que así fuera el favor de quienes formarán parte. Es precisamente este sábado a las 8 de la mañana iniciará este proceso electoral, que será legalmente avalado y también pues con todas las normas de bioseguridad, como así se lo ha venido haciendo. Entramos al tema de las preguntas con nuestros amigos, con nuestros invitados. Este es un diálogo, simplemente queremos conocerlos un poquito, saber cómo han presentado sus planes de trabajo. Y antes de continuar, quiero enviar el saludo especial al compañero o al señor Carlos Garcés, quien se excusó por no asistir acá. Motivos personales y de agenda le impiden estar en esta noche, así que muchas gracias también por hacernos llegar la justificación. Este es un diálogo en el que ha sido totalmente informal para quienes nos están viendo y están de testigos nuestros invitados. Los hemos llamado por celular, lo hemos dicho, por favor, dialoguemos porque necesitamos presentarles también en las plataformas digitales. Entramos entonces en la segunda parte. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? Todo aquí tranquilo, así que Mayra, pues Marcelo y Freddy, a conversar con la gente, a dialogar con la gente, y de eso se trata. ¿Qué representan para ustedes? Esta pregunta va a ser la misma para los tres, y van a tener un tiempo especial para contestarlo. Luego vendrán las siguientes preguntas, que es individual. Pero, ¿qué representa, por ejemplo, para ustedes como candidatos, la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza? Empiezo por Marcelo.
Sí, muchas gracias. Bueno, la Casa de la Cultura, para mí, representa todo ese legado cultural, porque desde muy joven siempre tuve esa afición por la poesía. Y los jóvenes siempre buscamos espacios que se nos tomen en cuenta. Y en ese tiempo tenía la Casa de la Cultura, me acuerdo, estaba el doctor Guillermo Haro realizando las guayosas literarias. Y me sentía muy efusivo, muy entusiasmado cuando se proyectaba poesía y declamación. Me acuerdo el compañero Marcelo Chávez Rojas, era un gran declamador. Y entonces decía, bueno, deme un espacio para yo también poder, bueno, no tanto declamar, no, pero por lo menos leer mis poesías. Uh-huh. Y así empezamos haciendo Camino al Andar, como dice la poesía de Antonio Machado. Y realmente siempre el tema, sobre todo de la vinculación literaria, lo he llevado en las venas. Y la Casa de la Cultura, como de nuestro gran fundador, Benjamín Carrión, tenía un legado. Y que él decía, si el Ecuador no puede ser una potencia económica, ni una potencia científica, mucho menos una potencia política, seamos una potencia de cultura. Esto nació como una crisis de la invasión peruana en 1941, cuando Ecuador y los ciudadanos ecuatorianos nos sentíamos deprimidos, si cabe el término, por esta pérdida de casi el más del 60% de nuestro territorio. Y entonces la Casa de la Cultura se fue convirtiendo en un espacio para que el ciudadano común de cultura, y no solamente de cultura, sino todos los ecuatorianos, nos sintamos motivados a identificarnos como ecuatorianos, a llevar ese orgullo en nuestras venas a través de la cultura. Pero de a poco se fue perdiendo este buena intención que tenía Benjamín Carrión, porque los gobiernos, hay que decirlo, no le han dado cabida el espacio que se merece la cultura a nivel nacional. Es decir, que para usted, licenciado, representa un olvido de la raíz o del inicio que se tuvo con la Casa de la Cultura. Sí, puede ser un olvido, también pues sentimientos encontrados, si cabe el término, porque la cultura no ha resurgido en el país. Mire usted, un artista, ¿cuándo se ha hecho conocer? Hablemos de Byron Caicedo. No le han parado balón acá, como se dice vulgarmente, en Puyo, ni pasase ni en el Ecuador. Tuvo que ir pasando las fronteras a otro país para que se reconozca su talento. Y cuando ya era un reconocido artista, ahí sí, todo el mundo le puso los ojos a Byron Caicedo. Así ha ido surgiendo, y podemos nombrar muchos artistas, ¿no? Hay mucho talento en Ecuador, hay mucho talento en Pastaza, pero no se le da los espacios para que ese talento artístico que tenemos, ¿no?, los pastacenses, los ecuatorianos, los amazónicos, resurja a nivel nacional e internacional. Los artistas han tenido que bregar mucho con su propio esfuerzo, su propio sacrificio, porque ha faltado ese impulso, ese aporte. Ahora tenemos el Ministerio de Cultura, okay, tenemos la Casa de la Cultura, tenemos los departamentos de cultura de los diferentes organismos seccionales, y tienen un fondo ahora cultural cada una de estas organizaciones, incluso la CTA. Pero me pregunto yo a estas alturas, ¿será que esos fondos culturales sí han repercutido en el desarrollo cultural? Ahí está el reto que se ha planteado cada uno de ustedes como candidatos. La misma pregunta para Mayra Barros, que pues participa con nosotros en esta oportunidad, en este diálogo. ¿Qué representa para ti, Mayra, la Casa de la Cultura, específicamente Núcleo Pastaza? Su palabra lo dice, ¿no? Su nombre en sí lo dice, la casa. Necesitamos que sea esa casa a donde nosotros como artistas llegamos con la confianza de encontrar ese apoyo, ese respaldo, ese impulso que el artista necesita. Somos quienes vivimos del arte, sabemos lo difícil que es tocar muchas puertas. No hemos tenido un espacio en donde nos den capacitación, preparación, para mejorar en muchas áreas. Pastaza es una de las provincias más grandes a nivel nacional y tenemos la mitad de la riqueza cultural. Tenemos 7 nacionalidades que son muy importantes y prácticamente hemos visto una cultura olvidada. No estamos creando esa cultura en nuestros hijos, y como mamá lo digo, yo tengo 2 artistas en casa y no tengo un sitio donde llevarles un fin de semana a que ellos vean algo de teatro, algo de arte, algo de escenario en diferentes formas que podemos vivirlas en la capital, porque nosotros vivimos un tiempo en Quito. Y realmente la Casa de la Cultura, ahora el reto para quien sea que ingrese a esa institución es volver
a renacer esta institución, porque ha estado olvidada, ha estado prácticamente en el olvido, y ahora vemos que están trabajando como que ya para dejar el cargo, haciendo lo que más pueden, pero eso no es. Uno debe trabajar en una institución muy activa los 24 días, las 24 horas al día y también los 7 días a la semana. Aquí en Pastaza tenemos muchísimo talento en los 4 cantones. Como organizadores de Premio Centurio de Oro, nosotros hemos encontrado talento en donde ustedes no se lo imaginan. Y para nosotros es tan triste verles que no tienen el apoyo de la Casa de la Cultura. Y eso queremos llegar a hacer. El apoyo que usted, señor artista, necesita. Porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos palpado. Y ahora es el momento del cambio. ¿Pero qué representa para Mayra Barros la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, la casa? Para mí, actualmente, la casa del artista sería en este la caso. Casa del artista, okay, a donde entiendo. Podemos llegar con toda la confianza y decir, miren, tengo este proyecto, tengo este proceso que quiero que tú me ayudes, okay, y hacerlo realidad. Ok, muchas gracias. La misma pregunta para Freddy Zambrano, listas 4, no se olvide, y también la pregunta que le habíamos hecho a los demás compañeros. ¿Qué representa para Freddy Zambrano la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza? Uf, ahí tocaron... Creo que muchos recuerdos dentro de mí. Para mí representa la Casa de la Cultura gratitud. Yo recuerdo que estaba estudiando en el Instituto Camilo Gallegos Domínguez y lo que decía Mayrita, antes la Casa de la Cultura era un poco de puertas abiertas. Me abrieron la posibilidad de trabajar como instructor, de trabajar y de formar agrupaciones y de trabajar con estudiantes en un hermoso proyecto que se llamaba Cultura, Juventud y Futuro. Y bueno, recorrer con esa pregunta cada uno de los espacios, desde la Cruz Roja, donde funcionaba, luego pasaron a formar donde está ahora actualmente las instalaciones. Y bueno, se ha perdido muchos aspectos dentro de la Casa de la Cultura de lo que se venía trabajando. Se han perdido espacios, áreas, extensiones. Y para mí un poco la casa, estoy viéndola como un olvido al artista, un olvido a los procesos, un olvido hacia la formación y a la promoción de los gestores y actores culturales. Antes había mayor, sin tener una remuneración ni mayor presupuesto que tenía la Casa de la Cultura, había mayor actividad cultural, había las guayusas literarias, como lo decía el compañero Marcelo Gálvez, había también... Domingos en familia, recuerdo que a veces recorríamos nosotros con el grupo de danza por cada una de las invitaciones en las unidades educativas, en sus aniversarios, la participación y representación de Pastaza con el grupo de danza en otras provincias me llena mucho de alegría, y creo que ahí hay un olvido y creo que debemos retomar, y quiero ver, como decía Mayrita, esa casa. Cuando nosotros vamos a nuestra casa debemos sentirnos cómodos, una casa donde te dé seguridad, una casa donde te permita realizar actividades que conforten a tu familia. Uh-huh. Así es que desde lo más profundo de mi corazón divagan muchas imágenes en mi pensamiento de lo que la Casa de la Cultura debe y debería ser y seguir proyectando. Es decir, que para Freddy Zambrano representa la Casa de la Cultura gratitud, Núcleo Pastaza, gratitud. Excelente. La participación de los candidatos que precisamente el día sábado estarán dando también su voto, porque obviamente tienen que votar también, ¿no? Tienen que sufragar en este sentido. Gracias a la gente que está conectada, muchas gracias por seguirnos. Somos Pastaza al Día y Eco Amazónico. En esta noche nos hemos unido para poder darles a ustedes la oportunidad de poderles escuchar a quienes estarán participando en estas elecciones culturales, y así vale el término decirlo, el día sábado. Inician a las 8 de la mañana. La siguiente pregunta viene, amigos, en esta oportunidad, a ver si es que producción nos ayuda ahí preparando la agüita establecida, que por cierto le agradecemos a Cinnamon Cafetería por darnos la apertura en este bonito lugar y acogedor lugar para poder conversar con los candidatos. Comienzo con la siguiente pregunta, igualmente es la misma para los tres, y van a identificar uno cada de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su visión, de acuerdo a lo que ustedes están presentando. Pero a nivel nacional, la Casa de la Cultura tiene 5 ejes muy especializados, áreas especializadas. Entre ellas está la biblioteca, la cinemateca, está también el tema de los museos y todo este detalle.
¿Cuáles de estas cinco áreas especializadas creen ustedes que se debe potenciar acá en Pastaza o se las debe poner todo? A mí me gustaría, por ejemplo, lo que dijo Mayra, ¿no? Es bonito que un fin de semana no solamente esperemos irnos a un río, sino también que llegue la tarde cultural, la tarde de los mimos, la tarde de los payasitos, la tarde de una buena película, que se presente pues de eventos culturales, pero lamentablemente no se da. Pero en todo caso, dentro, eso me imagino que es porque es parte de lo que son las cinco áreas especializadas de la Casa de la Cultura. Ahora, amigos, candidatos, ¿cuáles de estas áreas creen ustedes y según sus planes de trabajo van a potenciar y van a ser más visibles dentro de lo que es acá en Pastaza? Comienzo por el licenciado Marcelo Gálvez. Muchas gracias. Bueno, nosotros, aunque no me gusta mucho, dicen que hablar de uno mismo es un poco antiético, ¿no? Pero nosotros ya lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Nosotros adquirimos el primer proyector de cine acá en Puyo. Y por las situaciones de que los señores vocales se opusieron, no se dio un espacio para que se tenga acá un cine los fines de semana permanente. Pero sí se dio varias películas, a través de este proyector de discos, ahora son los Blu-ray, ¿no? Pero ahí eran los discos digitales nada más. Yo creo que el cine, me vincularía yo, debe volver. Puyo es una ciudad que tiene ya más de 40 o 50 mil habitantes y en los tiempos cuando no estaba la pandemia, los jóvenes, los chicos, quienes tenían posibilidades, quienes tenían vehículos, viajaban a Ambato a ver los cines, las películas de estreno. Bueno, hasta ahora por lo general siempre salen al famoso ahora, cine. Todo el mundo dice, es que ya ir a una sala de cine, ahora tenemos ya la tecnología, usted descarga por Android, ¿no es cierto? Pero nunca va a compararse estar en una sala de cine, incluso es algo apasionante, ¿no? Uh-huh, usted va, uh-huh. Le brindan pues una colita, es decir, las palomitas de maíz y comparte. Es decir, también es un espacio para el encuentro, ahora que estamos hablando del gobierno del encuentro, ¿no? Uh-huh. Un espacio para el encuentro, para la familia, para lo que los niños también vayan visualizando a través del cine, ¿no? La enseñanza. Yo creo que todo es importante lo que se genera y lo que usted dice, Queta. Los museos deben estar abiertos de manera permanente, incluso los feriados y fines de semana. Parece que algo se ha mejorado en esto de la atención del museo, el único museo que se tiene acá en Puyo, en Nuevo Arqueológico. Las bibliotecas deberían estar abiertas, las actividades artísticas deberían ser permanentes los fines de semana. Y nosotros ya lo hicimos en su momento, cuando estuvimos en la presidencia, con estos espacios de fin de semana, que me trajo incluso muchos problemas con nuestros empleados, porque dijo, no, pues nosotros tenemos derecho a descansar los fines de semana, y usted nos hace trabajar fines de semana. Pero ¿Qué está dedicándole a la familia los fines de semana? Bueno, ahora ni al río, porque el río dice que está contaminado. Ahora van a las piscinas, otros centros turísticos. Pero en la parte cultural estamos vacíos. Las plazas... ¿Va a apuntarle a la Cinemateca? Yo creo que fundamentalmente sería reactivar el cine y ver la vinculación con las instituciones para que aquí tengamos una sala permanente de cine. Ok, interesante. Entonces, una área especializada que está dentro de la ley de cultura y que creo que todas las direcciones provinciales, porque la Casa de la Cultura tiene sus direcciones provinciales en las 24 provincias, y bueno, quienes estarán representando en esta oportunidad, pues deben de tomar muy en cuenta estas áreas especializadas. Es la misma pregunta para Mayra. Dentro de estas cinco, pues ya eligió Marcelo la Cinemateca. Nos queda la biblioteca, nos quedan también el fomento artístico-cultural, están los museos y también las publicaciones. ¿Por cuál de esas trabajaría Mayra acá? ¿O cuál de esas le falta acá a Pastaza? ¿O todas? Si bueno, en sí, como plan de trabajo, nosotros hemos hecho de una manera un poquito más abierta, ¿no? Un poquito más expandida. Tuve la oportunidad de viajar a nivel nacional por todas las casas de la cultura, empapándome un poco del tema, investigando un poco, conociendo cómo funcionan las instituciones y buscando sobre todo una visión un poco más clara y ambicionando que nuestra provincia sea un punto de destino no solamente cultural, sino también turístico. Por ello, nosotros dentro del plan de trabajo que tenemos está el impulsar lo que son las redes sociales, ¿sí? La digitalización, que es prácticamente lo que ahora está en boga, lo que nos tiene en tendencia, no solamente aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. Dentro de mi lista, por ejemplo, yo puedo decir muy contenta y muy orgullosa que Bellalú
como es conocida artísticamente, o Lucy Murillo, ella tiene en TikTok más de 60,000 seguidores actualmente. Entonces es una forma de impulsar incluso lo que es el turismo, la cultura, lo que es nuestra provincia. Nos vamos a enfocar en el área de la biblioteca. Yo les hablo mucho de la biblioteca a mis hijos, porque yo todavía recuerdo cuando salía del colegio y le decía a mi mami, mami, me voy a ver, a consultar ciencias naturales, tenemos que consultar de X tema, y nos íbamos y el señor de la biblioteca nos decía calladitos. Porque me gustaría que nuestros hijos también conozcan un poco de ese espacio. Actualmente, hace poco, en la vivienda de una colega muy conocida también, se hizo eso. Porque es un espacio en donde tú puedes ir a leer y encuentras paz, encuentras ese lugar adecuado. Nosotros no solamente vamos a buscar rescatar las cosas que en su momento formaron parte de nuestra niñez, de nuestra juventud, sino también a actualizarnos y a llegar a más espacios. Porque estamos en una época de evolución, en una época donde no puedo decir voy a trabajar solo aquí o solo acá, sino más bien tenemos que abarcar cada uno de los espacios con objetivos claros y con trabajo en conjunto. Yo, como les he dicho a mi equipo de trabajo, de llegar a ganar nosotros la Casa de la Cultura, no piensen que el fin de semana van a estar en la casa sin hacer nada, no. Vamos a trabajar los 7 días a la semana, vamos a estar creando proyectos culturales que nos permitirán sobre todo crear ese amor en los niños y en los jóvenes por el arte y la cultura. No es justo que en Pastaza, teniendo las 7 nacionalidades, teniendo muchísima arte, muchísima cultura, busquemos el fin de semana solamente diversión en los bares. Okay. Así que ese será nuestro punto de trabajo. Biblioteca, entonces, una área especializada, Mayra Barros en esta oportunidad, y creo que también es parte de las publicaciones. Esta misma pregunta para Freddy. Freddy, dentro de estas áreas especializadas, la Ley de Cultura es bastante clara, me imagino que ustedes ya la tienen como su Biblia, ¿no? Porque si van a estar dentro de un directorio, pues se debe de manejar bajo una ley y un reglamento. ¿Cuál sería esta? Bueno, yo creo que hay que conocer la historia desde lo antropológico, y yo creo que por la experiencia que hemos tenido dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, cuando trabajamos ahí, se impulsó el museo. Y yo creo que el museo es donde el turista, donde la gente puede encontrar cómo estuvo conformada la provincia de Pastaza desde sus 7 nacionalidades. Recuerdo que en el Ministerio de Educación, con el esfuerzo propio de los funcionarios, Carlitos Duche, que era subdirector de Cultura, se implementó un museo que funcionaba en el tercer piso, donde ahora funciona el ECU 911, y se instaló todas las nacionalidades, en donde no solo el turista, sino que el estudiante, ¿dónde están los potenciales públicos? Son en las unidades educativas. Entonces las unidades educativas iban a visitar este museo y conocían. Aparte de eso, nosotros necesitamos saber que el museo nos brinda también un proceso de conocimiento en cada una de las culturas. Yo recuerdo que en la administración de Roberto de la Torre fue un acierto, porque el Museo de la Dirección de Educación se iba a perder, debía pasar al Ministerio de Cultura, porque había una dirección, no habían, lo pasaron también a la parte de la Casa de la Cultura, tampoco lo quisieron absorber, pero lo asumió el municipio, y hoy lo vemos que trae a grandes turistas hacia este sector. Y creo que desde ahí debemos proyectar todo, porque desde ahí nace de cada una de las nacionalidades, cada una de su cosmovisión indígena, desde sus raíces, lo que es la danza, la música, la pintura, la escultura. Tenemos muchas áreas que podemos hacer, y de ahí poder ir hilando con cada una de las nacionalidades, con cada uno de los artistas, ese proceso, para que el turista también no sea de paso. Ustedes han visto que siempre hablamos de turismo, pero no estamos ligados con cultura.
la persona viene, hace turismo en los diques, en algunos atractivos turísticos, pero la noche no lo hay. Y es por eso que dentro de nuestros planes de trabajo, los fines de semana, estamos impulsando algunas actividades culturales para que el artista se quede a pernoctar aquí en la provincia. En la noche hace en la tarde hace un recorrido turístico y en la noche puede salir con su familia a mirar danza, a mirar teatro, a mirar escultura, pintura. Y tenemos varios lugares, como la Plaza Cívica, tenemos la Plaza Roja, tenemos ahora la Concha Acústica, en donde yo quiero felicitar a los técnicos que lograron cambiar, porque la Concha Acústica no es como la que está ahora, entre ellos Edu López, con un grupo de arquitectos. Y hay que ir buscando más. Yo creo que Baños, ustedes ven una ciudad pequeñita que ha potencializado turismo, deporte, cultura. Y antes no, se iba a Baños, caminabas y encontrabas artistas haciendo música, haciendo malabares. Y yo creo que ese es uno de lo que nosotros queremos empujar, el arte va a la calle. Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos candidatos que están participando. Está conmigo el licenciado Marcelo Gálvez, está participando por la lista número 2, está Mayra Barros por la lista número 3 y por supuesto Freddy Zambrano por la lista número 4. Ellos aspiran llegar el día sábado, si así es el favor de quienes forman parte, son miembros de la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza y tomarán las riendas de esta importante entidad estatal. ¿Por qué y para qué llegar allá? ¿Qué quieren hacer? Es igual la pregunta que la formulo a mis amigos que están participando en esta noche, en este diálogo interesante. ¿Por qué y para qué, licenciado Marcelo Gales? Muy bien, realmente una pregunta interesante. En el caso mío, ¿no? Claro, yo lo estuve ya en dos periodos, aunque en primer periodo sin sueldo, solo se ganaba un bono de $600 y nada más, sin afiliación al IES ni beneficios de ley. Pero hicimos muchas cosas en el primer periodo. Yo creo que posicionamos a Pastaza como un referente cultural. Y en nuestro segundo periodo pudimos equipar mucho más a la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Nuevamente, me preguntarán muchos, ¿no? Si ya estuve. Porque sí me he sentido, y le digo personalmente, deprimido, que en estos últimos años, lamentablemente, la actividad cultural ha decaído tal vez en un 60-70%. Y que eso vino a complementarse todavía con la pandemia en estos últimos dos años. Como lo dijo acá la compañera Mayra, un proyecto que presentaron de manera conjunta los seis directores de las provincias amazónicas, que lo presidió Juan Merino, que también ha estado ya varias veces en el núcleo de Morona Santiago, hicieron este proyecto, esta propuesta macro para las seis provincias. ¡Qué bien! Pero yo creo que sí tenemos capacidad, y lo hemos demostrado con la gestión, para presentar nuestra propia propuesta como provincia de Pastaza a esos fondos de la CTA. Y esa es una razón fundamental que me ha motivado nuevamente a la Casa de la Cultura. Muy bien. La indignación y el dolor de ver cómo se está ejecutando ha sido la respuesta del licenciado Marcelo Gálvez. Vamos a escuchar también a Mayra. ¿Por qué y para qué llegar a la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza? ¿Por qué? Porque queremos transformar la institución. Es momento de darle nuevos aires a esta casa tan bonita, tan bella, que nos ha permitido tener espacios muy bonitos en diferentes escenarios, no en nuestra provincia, pero sí en otros escenarios, en otras provincias e incluso llegar hasta la misma provincia de Galápagos, en donde disfrutamos de un público maravilloso, en donde hicimos lo que tanto nos gusta hacer, acompañadas de una gran orquesta. Eso queremos hacer. ¿Para qué? Para fomentar mejores espacios en donde nuestros hijos tengan un sitio a donde llegar, en donde nuestros hijos digan, yo quiero estar en la Casa de la Cultura en un curso vacacional porque me ofrecen calidad, me ofrecen garantía de mejorar mis niveles en mis aptitudes. Muchos de ellos tal vez no sean buenos para dibujo, para pintura, para canto, pero serán buenos para los instrumentos. Por eso Mayra Barros quiere llegar a esta institución tan bonita, tan noble. Algo que hablábamos hoy con mis mujeres, que son tres en mi equipo de trabajo, por primera vez en la historia de la Casa de la Cultura, es que nos gustaría llegar a la institución y que todos tengan una sonrisa en los labios.
de sentirse felices y orgullosos de trabajar en esta institución, que tiene que ser siempre un aliciente para todos. Estamos pasando de una pandemia muy complicada, que a muchos, incluso a quienes somos emprendedores, y me pongo en ese lugar porque también soy emprendedora, nos ha golpeado muy fuerte esta pandemia. Y qué mejor que llegar a esta institución para ayudar. Y por eso en su momento yo lo dije, la mitad de mi sueldo está a disposición para ayuda social a nuestros compañeros artistas. Porque no se trata solamente de llegar a un cargo público para servirse de lo que uno va a ganar, no, sino para servir al pueblo, en este caso para servir a mis compañeros artistas. Por esa razón Mayra Barros quiere llegar a esta institución, no solamente a hacer la diferencia, sino a hacer un trabajo de calidad, en beneficio de todos y cada uno de nosotros, porque somos artistas al 100%, vivimos de esto y a esto nos hemos dedicado durante ya varios años. Muchas gracias a Mayra. Es la pregunta formulada para también Freddy. ¿Por qué y para qué, Freddy? ¿Por qué llegar y para qué llegar? Bueno, ¿por qué llegar? Porque, bueno, primero hicimos un diagnóstico de cómo estaba la Casa de la Cultura. Así como cuando vamos al médico, tenemos que hacernos un diagnóstico para saber qué es lo que está atravesando nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos hecho un diagnóstico y sabemos que los procesos culturales, en vez de seguir avanzando, ha ido retrocediendo, se ha ido perdiendo. Entonces, porque es hora de fortalecer los talleres y cambiarles muchas veces la imagen y la forma que se vienen dando los talleres. Hay que fortalecer, hay que promover, y creo que desde el ámbito que podamos nosotros llegar hacia el ámbito de la Casa de la Cultura, es un compromiso de poder impulsar a nuestros artistas. Y como decía, reconocer. Lo que menos hemos sido aquí dentro de la provincia es ser reconocidos. Uh-huh. Aquí hay gran talento, hay grandes artistas, hay grandes agrupaciones de danza que han viajado fuera del país. Yo recuerdo, estuvimos en República Dominicana con el Ballet Provincial representando al país y nos quedamos enamorados del teatro de República Dominicana. Hay un teatro casi para 2,000 gentes, paralelo en esa misma área, hay aulas de ensayo de ballet, de ensayos de teatro, de música, hay teatros de menor capacidad, es como un complejo cultural. Entonces yo creo que ¿por qué queremos llegar allá? Porque hay una deuda cultural. Los artistas muchas veces vivimos nuestro mundo, creamos, pero muchas veces las autoridades y las entidades gubernamentales no han visto. Entonces, hoy necesitamos tomar ese reto para buscar la institucionalidad y desde ahí buscar que se salde esa deuda cultural. Hay complejos deportivos, hay canchas, espacios cubiertos, casas comunales, pero ninguno de los artistas podemos ocupar eso. Inclusive por experiencia estuvimos ocupando, porque no tenemos locales de ensayo, estuvimos ocupando una casa comunal y no, tuvimos que desalojar. Entonces yo creo que es hora de que esa deuda cultural que tenemos podamos hacer la articulación con los diferentes entes gubernamentales, y creo que ahí el poder de gestión, el poder que podamos emprender para viabilizar que esta ley que venimos trabajando, yo la vengo trabajando desde el 2006, no yo, sino todo el país desde un Frente Nacional de Cultura, y logramos que en el 2016 exista y se apruebe en diciembre la ley. Falta complementar la reglamentación y es ahí donde tenemos que entrar a trabajar. Las leyes no las podemos hacer aquí, tenemos que trabajar articuladamente con los asambleístas, porque las leyes se hacen en la asamblea. Entonces hoy tenemos una ley que tenemos que seguirla puliendo, y creo que desde la Casa de la Cultura vamos a viabilizar la profesionalización, los espacios dignos para los artistas y sobre todo su promoción y su reconocimiento. Muchas gracias a Freddy Zambrano, que ha dado su respuesta. Somos quienes hemos organizado este diálogo cultural, como así lo llamábamos, Pastas al Día y Ecoamazónico Unidos, para poder darles a conocer a ustedes la opinión, el deseo y sobre todas las cosas el por qué querer estar en una entidad estatal como es la Casa de la Cultura. Y yo pienso que es un pilar fundamental en cada una de las provincias, porque aparte de los gobiernos autónomos, de todos sus niveles, está este aporte importante, y que creo que también es parte de competencias también. Ahora, dentro de todo esto, amigos, tanto Mayra como Marcelo y Freddy,
Hay una política pública dentro de la misma ley de la cultura. ¿Cómo ejecutarla? Porque si bien es cierto, ustedes han mencionado y han dado a conocer con tristeza tal vez todo lo que se ha dejado de hacer dentro de todo este tiempo en la Casa de la Cultura actualmente acá en Pastaza, pero en la política pública, ¿cómo se van a manejar a ustedes? Porque en realidad se debe de formar un frente y así lo establece la ley. Empiezo por Marcelo, ¿cómo en la política cultural, cómo usted lo va a manejar? Muchas gracias. Bueno, yo sí debo hablar con experiencia propia. La Casa de la Cultura siempre se ha manifestado que no tiene recursos. Se manejaba en hace 8 años más un presupuesto de $300,000 al año. Pero conseguimos un bus que estaba por alrededor de $50,000. ¿Cómo se profundiza ese accionar? Con gestión y capacidad. Con alianzas estratégicas que lo vamos a seguir retomando. Es decir, la política cultural no puede ejercer por sí sola. Debe haber aliados estratégicos, como ya lo mencioné, tenemos, y los compañeros también lo han señalado, nuestra gran aliada actual, la CTA, que dentro de los ámbitos que le dice la misma ley amazónica, está el ámbito del transporte, el ámbito del ambiente y el ámbito cultural. Eso es un logro que hay que destacar. ¿Quién lo hizo? Lo que le haya hecho, pues los señores asambleístas, en buena hora, porque la cultura nunca ha estado dentro de los fondos, en esta ocasión, pues, de los fondos petroleros, por la ley amazónica. La otra cuestión es acá agotar toda nuestra gestión a nivel internacional. ¿Cómo logramos adquirir una imprenta totalmente nueva? Y fue una donación que nos hizo justamente el ex Ecorae, por esa gestión. Es decir, si usted no gestiona, si usted no presenta propuestas, proyectos ambiciosos y sobre todo no aprovecha esos aliados estratégicos, pues usted no va a lograr los recursos. No es de ir a sentarse y disponer, ¿no? Sino que el cabeza, como un cabeza de familia, en un hogar, tiene que ser el directriz. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Por dónde caminar? ¿Y cómo hacerlo? Lógicamente estarán nuestros vocales apoyando esas propuestas o también fiscalizándome, porque eso ha faltado acá en este periodo administrativo, lamentablemente. No ha habido fiscalización. Se ha hecho al arbitrio, y hay que decirlo, amigos televidentes y seguidores, no se ha convocado a asambleas, que es una de las normas que está representadas en la ley de la cultura y también en el reglamento interno de la Casa de Cultura. Vamos a hacer una reforma, una revisión total a este reglamento, porque no es posible que se haya vulnerado, ¿no?, la institucionalidad sin haber cumplido con las normas establecidas. La ley dice que debe por lo menos sesionarse 2 veces al año la asamblea, que es la máxima autoridad en la Casa de la Cultura. No se ha convocado, se ha estado lamentablemente pues administrando con 2 vocales, que uno de ellos, 2 de ellos subieron porque fueron destituidos. Aquí está un compañero que fue destituido de manera ilegal del directorio. La otra compañera de Canelos, que ni siquiera está actualmente en el RUA. ¿Cómo puede darse eso? Entonces, estas cuestiones sí nos han preocupado y nosotros pues vamos a estar también muy pendientes de que se haga una verdadera fiscalización de estos hechos, porque no se puede vulnerar los legítimos derechos de los artistas y gestores. Bien o mal, están registrados en el RUA y debe respetar, pero también hacer una evaluación de quienes realmente se merecen estar en el RUA. Muchas gracias a Marcelo Gálvez. Continuamos con Mayra. De igual manera, Mayra, la política cultural dentro de tu gestión, si así fuera el caso, llegar a ser la directora de lo que es la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza, ¿cómo se manejaría, cómo ejecutaría Mayra Barros la política cultural? Bueno, creo que Marcelo fue muy claro, creo que todos tenemos ese mismo aspecto principal. Una de las cosas por las cuales Mayra Barros está aquí es porque ha visto el accionar y el actuar de lo que ha sucedido en la Casa de la Cultura, vamos a decirlo así sin nombres. Lamentablemente vivimos la injusticia de cerca, conjuntamente con nuestros compañeros como lo son Arturo Sarmiento y Leonor Puyopaxi, que fueron retirados de la institución sin un proceso legal,
sin un proceso que permita avalar lo que hicieron en la institución y ha permanecido el directorio durante todo este tiempo de manera irregular. No ha buscado suplantar esos espacios que quedaron vacíos, no ha realizado asambleas, como ya lo dijo Marcelo, y necesitamos cambiar todo eso. No es posible que se nos sigan vulnerando los derechos de cada uno de nosotros como artistas. No es posible que nuestros propios compañeros pisoteen lo que nosotros somos si nos cuesta tanto trabajo golpear puertas para conseguir un evento, un contrato, el llegar a un escenario. Por esa razón, dentro de nuestro proyecto está trabajar con la CTA, trabajar con las petroleras, trabajar con las embajadas a nivel nacional. Tenemos coyunturas, ustedes quienes nos siguen a través de nuestra página Más Cultura Pastaza pueden ver, tenemos coyuntura a nivel de México, coyuntura a nivel de Colombia y así en otros países, para poder llegar con nuestros artistas a niveles internacionales, porque eso necesita Pastaza. En eso estamos enfocados. Aparte de ello, necesitamos hacer una evaluación muy interna de toda la administración que se ha llevado en estos últimos 8 años, de lo que ha sucedido, el por qué se han vulnerado tantos derechos. Vamos a trabajar de manera abierta y vamos a ser muy tajantes y muy correctos, porque así nos criaron en nuestra casa. La corrupción hay que cortarla de raíz. Y a quien no le guste y a quien tal vez no comparta nuestro pensamiento, simplemente le digo, compañero, si usted tapa todo esto, alcahuetea todo esto, créame que el arte y la cultura aquí en Pastaza va a desaparecer, porque seremos solamente burla para quienes nos miran fuera de nuestra provincia. Muchas gracias a Mayra Barros, que ha dado a conocer su criterio. Continuamos también con Freddy. Freddy, es la misma inquietud, la misma pregunta, más bien dicho, en cuanto a la política cultural dentro de la gestión, que así lo fuere, dentro de tu participación. Bueno, necesitamos tener una reforma para la participación de todos los actores y gestores culturales. Ustedes han visto, la organización es lo que priva para que haya esa consecución de esos objetivos. Nosotros desde la lista 4 estamos viendo la creación del Consejo Consultivo de la Cultural de Pastaza. También queremos formar la Cámara Provincial de Cultura, así como tenemos la Cámara de Turismo, tenemos la Cámara de Comercio. Necesitamos formar esta Cámara de Cultura. ¿Por qué razón? Hoy tenemos un comité de fiestas o tenemos presupuestos que tiene la Casa de la Cultura, tiene el GAD Provincial, tiene la CTA. Esta Cámara debe enfocarse para poder que desde los artistas se promocione cada una de las actividades. Para cumplir todos estos procesos necesitamos tener veedurías culturales impulsadas desde la institución y desde los artistas. Hay recursos. Miren, nosotros tenemos dentro de la Constitución, dentro de la Ley de Cultura, hay recursos que reposan dentro de los GAD parroquiales, que tienen las competencias culturales, los GAD cantonales, los GAD provinciales. Miren, por ejemplo, el GAD provincial tiene un presupuesto de $10,000 para festividades en cada una de las parroquias. Asignan $5,000 del GAD municipal, o sea, tenemos $15,000, y muchas veces vemos que esos recursos se van a artistas de afuera. Entonces ahí es donde debe entrar las veedurías culturales. Cuando tengamos una cámara, vamos a mirar desde ahí la perspectiva, como lo está haciendo, y quiero felicitar a la señora Yuli Sarmiento, que hoy es la nueva directora de la Cámara de Turismo, y están viendo una visión, ¿no es cierto? Inclusive hoy hay una representante de esa cámara en Estados Unidos, creo que es la compañera Fernández del medio de turismo. ¿Por qué no pensar desde la Cámara de Cultura, proyectar a nuestros artistas, a nuestros grupos de danza? Miren, la mayoría de artistas y la mayoría de grupos de danza y de gestores que han viajado fuera del país han sido por sus propios recursos, por el apoyo de sus padres, por el apoyo de hacer rifas, de hacer algunas actividades. Préstamos. Y no tenemos préstamos. Y yo digo, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a República Dominicana a la Feria Mundial del Libro, pero ahí nos pagó el Ministerio de Cultura todas las cuestiones. Y así deben ir los artistas, cómodos, deben ir bien tratados, no explotados. Hay muchas veces que los artistas nos hemos topado que hemos tenido que esperar 2 meses a 3 meses para cobrar una presentación. Y tenemos que ir a estar mendigando muchas veces en las instituciones a que nos paguen. Y sobre todo a que nos chantajeen. Danos una gratis y te damos una pagada. Creo que desde las veedurías y creo que desde la Cámara necesitamos
hacer prevalecer lo que es un artista. Uh-huh. Un artista es un ser sensible, sublime y que merece respeto, y para eso queremos esta institucionalidad, que desde la Casa de la Cultura le brindemos ese cobijo a todos los artistas y a todas las áreas de las artes. Cumpliendo la política cultural, ¿no? De esta manera han dado a conocer los candidatos que estarán participando el día sábado. Les recordamos a todos quienes forman parte de esta importante Casa de la Cultura Núcleo Pastaza, a las 8 de la mañana empieza el proceso electoral, hacerlo con toda la conciencia. Esperamos y aspiramos que no se den las anomalías que lamentablemente se dieron hace el anterior periodo, que realmente dejaron bastante que decir en esta tarea importante de poder elegir a quién va a representar a la Casa de la Cultura. Ya llegando a la parte final, a mis amigos invitados les agradezco, es tiempo de que ustedes presenten a su equipo de trabajo y también a manera general, porque nos faltaría el tiempo para que ustedes pues presenten todo su plan de trabajo. De hecho, quiero felicitar realmente el trabajo que han realizado cada uno de los candidatos. Hemos visto que en el portal de la Casa de la Cultura, y es más, usted puede hacerlo en la Casa de la Cultura, en la página de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Pues ahí están, usted va, hace clic en las direcciones provinciales, busca Pastaza y ahí usted puede encontrar las inscripciones y también el plan de trabajo de cada uno de los candidatos que nos acompañan en esta noche. Los he visto y les felicito, tienen un muy buen plan de trabajo cada uno de ellos. Y bueno, aquí que gane quien tenga el favor de las y los que forman parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Marcelo, presenta su equipo y también a manera general, pues su plan de trabajo dentro de su proyección. Muy vale, bueno, usted lo dijo, aquí realmente pues en los medios que hemos tenido la oportunidad de entablar estos diálogos, estas entrevistas, es muy corto, ¿no?, para poder desarrollar todo el plan de trabajo, pero ustedes pueden ir a la página, como ya lo señaló acá nuestra compañera, y revisar los planes de trabajo de cada uno de los candidatos. Un candidato que está ausente dijo que él había traído un técnico para que le dé haciendo el plan de trabajo. Nosotros lo hemos hecho desde nuestra perspectiva y desde nuestro sentimiento, porque lo que está plasmado en nuestro plan, no queremos caer en la demagogia. Mucho a veces decimos tantas cosas que llegando 4 años resulta muy corto para poder cumplir. Pero de manera general, yo creo que coincidimos acá con los compañeros. La profesionalización. Nosotros vamos a proponer a los asambleístas amazónicos para que se haga una reforma, un alcance a la ley amazónica, a fin de aquí como se creó, cuando se creó, justamente valga la redundancia, la Universidad Estatal Amazónica, el área de comunicación social, que se crea el área de artes, sea una facultad para iniciar un departamento, pero tiene que haber acá, en la Universidad Estatal de Pastaza, de la Amazonía, el área de artes, para que los artistas pues también se puedan profesionalizar. Ningún artista, creo, acá en Pastaza tiene un título, ¿no?, de licenciado, de doctor en arte, de acuerdo a su modalidad, para que nuestros artesanos, nuestras artesanas también puedan técnicamente mejorar sus conocimientos. Y vamos a crear las escuelas, no sé si en las 3 extensiones, pero por lo menos unas 4 escuelas. Esto es una propuesta que va a ir desde la Casa de la Cultura hacia el Ministerio de Cultura, y que el Ministerio de Cultura sea el vinculante para el Ministerio de Educación. ¿Por qué razón? Porque si usted va a las comunidades, un niño que se dice ser quichua no habla y no domina el quichua. Un joven shuar que está más aprendiendo el inglés que el mismo shuar, no sabe y no domina. Entonces nuestros ancianos, nuestros mayores, están ya desapareciendo, están muriendo. ¿Qué nos queda? Después de unos 10, 15 años, ya no habrán culturas autóctonas en Pastaza, y las autoridades dicen, sí, aquí existen las citas nacionales, pero ¿qué se está haciendo por rescatar, por revalorizar, por revitalizar esas culturas nuestras? Pastaza ya no será el referente de las 7 culturas a este nivel. Vamos a estar solamente mestizos, va a desaparecer la lengua, que es el primer elemento fundamental de la identidad cultural de los pueblos. Entonces, ahí debemos también coincidir y preocuparnos de ese asunto. Y, como un término general, dentro de nuestra propuesta es la capacitación, porque creo que a ese nivel ha faltado. En todas las modalidades artísticas, nos proponemos capacitar al 100% de nuestros gestores y artistas de la Casa de la Cultura, tanto a miembros como a los del RUAC,
en nuestros 4 años de periodo. ¿Y cómo está conformado nuestro equipo de trabajo? ¿Quién lo preside? Soy yo, licenciado Marcelo Gálvez Guerrón, como ya nos presentamos. Como segundo vocal principal, el licenciado Fausto Tapoy, tiene una gran capacidad, una gran experiencia, fue director provincial acá del Ministerio de Cultura en Pastaza. Ella está como segundo vocal. Como primera vocal, una profesional. Qué bien, ¿no?, que una profesional de nuestras representantes indígenas esté también en nuestro equipo, como es la ingeniera Doris Canelos, desde la parroquia Canelos. Como vocal suplente, el señor Dani Villena, quien no lo conoce, un gran artista de trayectoria que trabaja pues en el municipio de Pastaza. Y también como segunda vocal principal está la licenciada Olimpia Vargas, que representa a las artesanas de Pastaza. Ese es nuestro equipo modesto, humilde, pero con mucha capacidad, con mucho ímpetu de trabajar y volver, como dijo Benjamín Carrión, no volver a tener patria, volver a tener cultura. Kandagunata Okiguna, Kayinuka Shimi, Kichwa Shimi Rimane, Kanguna Kai Saboro Punja Tangarón, Mushu Apunishka, Casa Altura, Ñukanchi Manchi, Istas Ishkai, Listas 2. Muchas gracias a Marcelo Gálvez, que ha dado a conocer a su equipo de trabajo y también su propuesta dentro de lo que está plasmado su plan de trabajo. Mayra. Bueno. Primero decirle, Keta, muchísimas gracias por este diálogo enriquecedor. Realmente es muy bonito compartir estos espacios. En su momento, quien les habla recibió ataques de que tal vez no estaba preparada para enfrentarse a estos retos, pero sí estamos preparados, señores. Llevamos trabajando ya muchos años en empresas públicas y también en empresas privadas. Actualmente somos emprendedores en el área cultural y artística al 100%. Es un placer estar compartiendo estos espacios junto al licenciado Marcelo Gálvez, a quien aprecio y estimo mucho. Igualmente a mi estimado Freddy, me hubiera encantado que mi estimado licenciado Carlos Garcés esté aquí porque fue mi maestro en el colegio. Pero yo les digo, señores artistas, compañeros y gestores culturales, hemos sido generadores de debates, hemos sido generadores de espacios de conversación. Y yo les diré de manera muy franca que una persona que no viene a conversar con sus compañeros de diferentes puntos en los cuales estamos inmersos, no merece la confianza del compañero votante, del compañero artista que está ahí al otro lado de la pantalla. Quiero presentar a mi equipo de trabajo, que no solamente es mi equipo de trabajo, son mis amigos, con quienes yo he compartido escenarios, con quienes hemos estado en diferentes ciudades haciendo recorridos por invitaciones de manera muy especial. Mayra Barros está a la dirección, seguida de mi estimado Eduardo Viteri, cantante profesional también, con su licencia acreditada por ASOARPA. Su vocal es mi estimada Lucy Murillo, o artísticamente conocida como Bellalú. Está una gran persona también que me acompaña, como es Sonia Liliana Aquintigua, o conocida artísticamente como Isamar. Forma parte también de mi equipo. Y otra de las personas extraordinarias, muy valiosas de mi equipo es Luis Ernesto Jami Ramos. Ellos son mi equipo, ellos son ese equipo que nos van a ayudar a lograr los objetivos que tenemos previsto. Y bueno, tras de este equipo tenemos otro equipo más. Somos una suma de personas que amamos lo que hacemos. Dentro de nuestro plan de trabajo, lo primero que destaco es que vamos a trabajar en el área social. Estamos en una pandemia en donde como artistas hemos sido olvidados de la manera más absurda, de la manera más dolosa. Somos parte de ASOARPA, somos parte de la gestión cultural. Y recordarles, autoridades de manera general, que no comemos 3 veces al año y medio. El artista debe ser tratado de la manera correcta. Somos personas que traemos a la gente a esta ciudad. Somos personas que regalamos alegría y momentos únicos a quienes nos miran, a quienes nos siguen. Somos personas que valemos al igual que usted, que está mirándonos en su casa. Somos artistas que sentimos el olvido y el abandono de parte de todas las autoridades. Por eso, como Mayra Barros y como equipo de trabajo, yo fui muy franca con ellos y les dije, llegar a la Casa de la Cultura no es para que esta persona se enriquezca, es para ayudar a los demás. Por esa razón, una de las áreas principales para mí en las cuales yo voy a trabajar es en el área social. Necesitamos crear el área social del artista, porque hay muchos artistas que en su momento no tuvieron que comer, pero sin embargo, conjuntamente en gestión con el equipo de trabajo que he tenido ya durante muchos años, con un gran aliado estratégico, hemos buscado la ayuda a través de los amigos, de las bodegas, de las tiendas,
que quiero decirles desde ya, un Dios le pague por ese apoyo en la pandemia. Igualmente a quienes nos miran a través de Estados Unidos, en España, quienes a través de transferencias nos hicieron llegar dineros que pudimos destinarles para esa ayuda. Un Dios le pague a ustedes. Mayra Barros, dentro de su plan de trabajo, lo principal para ella es pensar en los demás. Por eso, estaré donando la mitad de mi sueldo para poder ayudarnos. Todavía esta pandemia no ha acabado. Muchos de ustedes no han sido contratados en ningún evento, por X diferencia. Pero es momento de ahora mostrarnos que somos más corazón que dinero. Porque ese es el artista, ese es el verdadero artista, que siempre piensa, pero con el corazón, siente el dolor del resto. Ese es nuestro principal motivo y motor en nuestro plan de trabajo. Muchísimas gracias a la señorita Mayra Barros. Les queremos también decir e informar a ustedes, candidatos, que mientras ustedes presentan a su equipo, producción, de hecho les envío un gran saludo y un abrazo a mi equipo de producción, que se han esforzado a lo máximo por sacar súper bien este streaming, este en vivo. Han estado enfocando precisamente a cada uno de los que conforman su equipo de trabajo. Así que si ustedes van nombrando, pues ahí van saliendo también, acompañándoles virtualmente. Freddy Zambrano, ya le dije Freddy Barros. Freddy Zambrano. ¿Sabes qué? Mayra tiene un hermano que se llama Freddy Barros. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces nos conocen. Me pasaste telepáticamente, Mayra, el Freddy Barros. Pero Freddy Zambrano también, que está participando, presentar a tu equipo de trabajo, a manera general la propuesta, esas ganas de poder servir a la cultura, al arte, al artista, que de mal a peor, diríamos así, se ha visto en todo este tiempo. Bueno, Queta, primero felicitarles a ustedes por este espacio de conversación, y creo que aquí estamos todos los candidatos con una misma visión, desde nuestros espacios, desde donde nosotros sentimos, desde donde nos han tocado las fibras íntimas, y bueno, lo bonito de estos procesos electorales que se viven es que muchas veces no queremos que se meta la politiquería. Hoy hemos visto ataques a personas, a los candidatos, y lo que nosotros hemos querido es que no se meta esa mala política, porque al fin el ser humano es un ser político en todos los ámbitos. Nosotros desde el colectivo Pastaza por la Cultura y de Curimaki, siempre partimos de mesas de diálogo, hemos conversado, nos hemos sentado, e inclusive con Mayrita, con Marcelo, hemos invitado a muchos actores para buscar el bien de la Casa de la Cultura. Hoy estamos en diferentes listas, pero estamos con la misma proyección. Como decía, es lamentable que otras personas no asistan a este tipo de conversatorios, porque no, los artistas estamos para conversar, para trabajar, para cursar ideas. Si no, imagínense lo que sería vernos en un escenario con caras largas, con competencia, con todas las cosas. No, yo creo que aquí estamos para hacer arte. Por eso ya le confundiste el apellido. Y por eso digo, vivimos una fiesta alegre. Y somos así, los artistas alegres, sensibles. Y desde esa sensibilidad hemos armado un equipo de trabajo multidisciplinario, apuntando a todas las áreas estratégicas que necesita la provincia de Pastaza y la Casa de la Cultura. Quiero presentar a mi primer vocal principal, es David Tucker, es un licenciado en educación, trabaja en la Escuela Álvaro Valladares, quien no lo conoce, ha estado con su grupo Amautas, viene desde las artesanías, desde las ferias, desde el sector de las nacionalidades también, y eso fortalece nuestro equipo, porque necesitamos conjugar educación con cultura. Hablamos mucho de que se pierden. Yo escucho algunas personas, necesitamos recuperar la lengua. No, hay que revitalizar. Pero ese proceso debe ser enlazado con el Ministerio de Educación. ¿Quiénes cumplen ese proceso? Ahora tenemos una Secretaría Intercultural Bilingüe que la dirige Rómulo Antún. Hemos conversado con él, y alianzas estratégicas con él permitirá que la cultura de la provincia, partiendo desde la lengua, sea fortalecida en las instituciones educativas. Ahí vamos a decir, una cultura o una nacionalidad que pierde su lengua o su idioma está destinada a desaparecer. Entonces necesitamos fortalecer con el sistema educativo. Nuestra segunda vocal principal, cantautora,
licenciada, trabaja en una fundación, está instaurando bibliotecas en las áreas comunales en Santa Clara, tiene una lucha fuerte con Piatúa. Estoy hablando de María Antonia Guinda, ustedes la conocen, ella tiene muchas canciones que algunos de los grupos lo han bailado, ellos han estado fuera del país, recién regresaron de Chile conjuntamente con Amautas, y creo que desde la visión de la mujer también potenciaremos las áreas que tiene la Casa de la Cultura para la mujer, el teatro, la área de la mujer, las secciones académicas. Nuestra primera vocal suplente, tuve la oportunidad de conocerla en la Universidad Estatal Amazónica, que formamos el Ballet Contemporáneo Universitario, se llama Nina Hidalgo, es una ingeniera en turismo. Para hablar de turismo con cultura necesitamos que alguien desde la perspectiva como profesional de turismo pueda levantar esos proyectos y pueda levantar. Así es que tenemos a Nina Hidalgo y nuestro segundo vocal suplente. Hablamos siempre de la profesionalización, ¿no es cierto? Hablamos y desde ahí viene un licenciado en pedagogía musical. Se llama Diego Guevara. Triste muchas veces ver cómo en temporada de pandemia, como dijo Mayrita, en vez de fortalecer a los artistas, despidieron a la banda. Hoy la banda del municipio no hay, la que nos podría brindar unas restretas, alegría por las calles. Despidieron, lo sacaron, y un profesional que está ahí, lo hemos visto, queremos implantar desde la educación hacia el proceso de fortalecimiento. Desde ahí, ese es el equipo de trabajo que lo hemos armado y encajado, no solo porque Freddy Zambrano quiere ser director, o porque queremos armar un equipo de llegar a visionar alguna cuestión en la Casa de la Cultura. Venimos desde el compromiso. Y quiero tomar parte de lo que dice Mercedes Sosa en una de sus canciones. No todo está perdido. Venimos a ofrecer el corazón. Y para ofrecer el corazón hemos traído y hemos puesto en escena este trabajo que vamos a poner de este plan, en el cual vamos a trabajar con las culturas vivas comunitarias. Revitalizar, no recuperar. Vamos a revitalizar desde su cosmovisión, desde su lengua, de sus rasgos faciales, desde su ropa, desde su vestuario, desde sus costumbres de la guayusa, de las guayusas upinas, para recrear, dinamizar y visibilizar saberes y prácticas, expresiones artísticas, gastronómicas. La gastronomía también es una parte fundamental, porque el turista viene acá y también quiere llevarse lo que nos servimos acá o lo que son tradicional, ¿no es cierto? Debemos fortalecer la transmisión de saberes, sí, de padre a hijo, del abuelo, y eso se logra en esa comunidad, cuando hay las guayusas upinas, es mágico lo que se viene viviendo, y estamos por fortalecer el proyecto que queremos agradecer de que Pastaza sea reconocido como la provincia de las culturas vivas. Pero para eso hay que trabajar mucho. También vamos a trabajar para que nos permita esto. Necesitamos llevar en la profesionalización escuelas itinerantes de gestión cultural hacia cada uno de los sectores. El trabajo de fortalecimiento de los talleres, el trabajo de que la infraestructura de la Casa de la Cultura pueda brindar hacia todos los actores, hacia todas las áreas, espacios dignos para el artista, donde podamos tener una cabina de grabación de audio y video, donde los cantantes, los músicos puedan preparar todo su trabajo, y vamos a impulsar que ya no seamos muchas veces solo simplemente una mala copia, se podría decir, y ahí debemos trabajar en el RUAG. Hemos visto hoy, y creo que los compañeros no me van a dejar mentir, nos topamos con personas que no hacen arte. Los artistas nos vemos diariamente a veces en los escenarios, si no es en estas fiestas, estamos en otras, estamos en otro espacio, o por ahí hay un cumpleaños y nos topamos por casualidad y nos conocemos. Pero hay gente que no ha hecho arte y está engrosando estas filas del RUAG por la única manera de ambicionar ese puesto de la Casa de la Cultura. Venimos con un corazón transparente con el equipo. Yo quiero agradecer a Marcelo, a Mayrita, que hemos compartido esta noche, y creo que sentimos desde el corazón.
con Marcelo ya pudimos compartir un director, yo también. Sabemos que hay que trabajar mucho, sabemos que hay que hacer muchas cosas. Decirles a los artistas, a los gestores culturales, que confíen en la propuesta de la lista 4 o que tomen esa libertad ustedes de ver lo mejor para la Casa de la Cultura. No se dejen intimidar, no se dejen presionar. La cultura ni se compra, ni se vende, ni se... simplemente se respeta. Así es que respeto a la cultura, respeto al artista, y lo único que queremos decirles desde la lista 4 que estamos para trabajar. Y yo creo y les invito, cualquiera de la lista que trabaje, ya tuvimos experiencia el año, las elecciones anteriores, nosotros perdimos, fuimos al ganador y entregamos nuestro plan de trabajo para unirnos. Y creo que invito a cualquiera que gane trabajar igual en conjunto, todos los que lleguemos. Lamentablemente en la Casa de la Cultura han suscitado muchas cosas, han destituido a vocales. El artículo 9 de la ley de la Casa de la Cultura dice que cuando hay una ausencia temporal suben los suplentes, pero cuando hay una ausencia definitiva, si ya los expulsaron o los sacaron, debían llamar a elecciones. Todas esas cosas vamos a corregir. Todas estas cosas deben tratarse en las asambleas provinciales, que por ley dicen que debe hacerse 2 veces al año. Decirles que estamos para trabajar, para servir, y también vamos a empujar algo que nos ha dolido en el corazón y creo que a nosotros nos ha tocado. Tenemos amigos artistas que están pasando estados de salud súper fuertes, algunas personas que están con esta enfermedad que muchas veces no entendemos, que es el cáncer. Hemos hablado con Cristian Chimborazo para aunar esfuerzos con muchas instituciones y con muchas cosas que nos permitan ayudar desde la labor social hacia los gestores culturales. Y para eso, y para terminar, lo único que sí vamos a decir, tenemos una ley. ¿Esa ley qué es? Que se cumpla. Exacto. Ahí tenemos que empujar que se cumpla la ley. Hemos soñado desde el 2006 cuando nos reuníamos en las cámaras de la cultura para formar la ley. Habían artistas que teníamos o tenían que hacerse una cooperacha, como se llama, para comprarle el ataúd a un artista. Nosotros hemos pensado desde ahí que deben tener el seguro social. Y tienen un seguro social cuando dependen de una entidad o cuando se hace un aporte personal. Hay veces que el aporte personal está por $70. Nosotros estamos luchando desde el Frente Nacional de Cultura de que el aporte del artista sea de $5, casi igual que el seguro social campesino, porque muchas veces el artista tiene una presentación una vez al mes o no tiene, los pintores venden un cuadro, y yo creo que con $5 para tener un aporte al seguro va a permitir que el artista pueda tener atención de salud y atención en su último día de vida. Así es que invitamos a que puedan confiar en la lista 4, agradecer a Marcelo, Mayrita y a ustedes. Muchas gracias a Freddy Zambrano, que ha expuesto su plan de trabajo a manera general y también ha presentado a su equipo, como también lo hizo Mayra Barros y también el licenciado Marcelo Gálvez. Gracias a todos y todas que nos han seguido en esta transmisión, al debate que se armó mientras ustedes participaban, mientras ustedes intervenían los candidatos, la altura en la que se va debatiendo, y eso felicitamos porque somos medios digitales en los cuales no compartimos la noticia falsa, el comentario falso, o peor aún, un troll. Así que a todo eso nosotros le decimos no. Mientras tanto, ustedes nos permitan seguir compartiendo este tipo de eventos, este tipo de diálogos, este tipo de conversatorios. Será hasta la próxima. Gracias a Cinnamon por darnos la apertura en este bonito lugar. Gracias a Pastas al Día, gracias a Eco Amazónico y a mi equipo de producción. Será hasta pronto. Quienes habló y les acompañó, Keta Yerena Peralta, les dice muchas gracias. 4.